Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde hoy vamos a crear un nuevo personaje. Vamos a personalizar un personaje ya existente gracias a las llaves de personalización. Y ahora os explicaré un poquito, pues para los nuevos, qué son las llaves de personalización, cómo se consiguen y qué es necesario para ello. Pero antes, como siempre, tenéis que darle al botón de like y activar la campanita para no perderos ningún directo que puedo realizar sobre Dragon Ball. Y les recordad, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y como siempre, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, una cosa muy importante es que sepáis primero qué son las llaves de personalización. Mark, ¿qué nos estás contando? Pues bueno, las llaves de personalización son aquellas llaves que tenéis aquí, que son de desbloqueo de personalización, que estas llaves lo que hacen es desbloquear una personalización de un personaje, ¿vale? Por ejemplo, la llave número 1 desbloquea a Super Saiyan 4 Son Goku, la 2 a Vegeta y así, ¿no? Y así. ¿Hoy cuál vamos a probar? Pues hoy vamos a probar la número 12, que es la llave que hemos conseguido y que ahora mismo os voy a decir cómo se consiguen. Hoy vamos a personalizar a Jisin Long. Es un personaje que vamos a darle un color igual que en Dragon Ball Heroes. Ya sabéis que estamos viendo la serie de Dragon Ball Heroes. Creo que puede venir bien, puede venir bastante bien. ¿Cómo se consiguen las llaves de personalización? Pues muy sencillo, ¿vale? Tenéis que tener activo algún evento en línea, ¿vale? Tenéis uno ahora mismo aquí, ¿vale? Lo tenéis aquí y el evento nos pueden dar. En el evento, diseños y llaves de personalización. Los diseños son las pantallas de carga, las mascotas CC ya las conocéis, y las llaves de personalización son esas llaves que sirven para personalizar compañeros. Algunas de esas llaves van a necesitar algún DLC, ¿vale? Pues yo qué sé, ahora mismo no caigo, pero algunas de esas llaves son necesarias tener algunos DLCs para poder personalizar los personajes. En este caso, Jisin Long ya viene dentro de Xenoverse 2, por tanto la podríais conseguir y podríais personalizar a Jisin Long, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Creo que ha quedado claro cómo se consiguen las llaves y creo que ha quedado claro qué corresponde a cada llave. Yo tengo a Son Goku con el traje de invierno personalizado, pero por ejemplo, Goku Super Saiyan 4, que lo tengo aquí, ya haré un vídeo más adelante. Goku Super Saiyan 4 lo tengo personalizado como Dragon Ball, como Super Dragon Ball Heroes, más o menos. Y Vegeta, pues algo parecido también, ¿no? Algo parecido. En esta ocasión vamos a personalizar a Super Jisin Long, ¿vale? Lo tenéis aquí. Ese es el personaje que vamos a personalizar ahora mismo. Podríamos cambiarle el traje, ¿vale? Tenemos colores personalizados. Pero lo primero que vamos a hacer es mirar las habilidades. ¿Algún ataque definitivo? Pues vamos a desbloquearlo todo, ¿vale? Vamos a desbloquearlo todo. A ver, tormenta gigante estaría bastante bien, ¿eh? Bola mortal también estaría bastante bien. Cañón de hielo también estaría bastante bien. Mira, mierda, bola mortal. Y bola de poder de energía menor es la que vamos a poner. Habilidad despertada, ninguna. Evasiva, bueno, pues yo creo que habrá alguna evasiva también. Onda explosiva está bastante bien. La voy a añadir, carga máxima. Tendríamos carga explosiva y carga definitiva. Voy a poner carga explosiva, ¿vale? Aquí tengo más habilidades que podríamos cambiar. De momento lo vamos a dejar así. Las estadísticas también. La superalma podríamos cambiarla por una de 4. Potencia las habilidades, recupera aquí. Pues yo qué sé, por ejemplo, voy a ponerle esta. Y ahora vamos al traje, ¿vale? Según Dragon Ball Heroes, el tono de piel de este personaje solo se puede cambiar... solo se pueden cambiar dos cosas. El tono de piel de este personaje, según Dragon Ball Heroes, debería de ser así, ¿vale? Debería ser negro. Y los detalles deberían de ser rojos, ¿vale? Las bolas de dragón también deberían de ser rojas, pero como no lo tenemos, pues los detalles los vamos a hacer rojos. Este es el personaje que se parecería a alguno de Dragon Ball Heroes, por así decirlo, ¿vale? Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Es realmente espectacular. ¿Y qué os parece si ahora este personaje que hemos actualizado lo probamos en un combate? Yo creo que debería de estar... Voy a sacar a mi mascota. Debería de estar bastante bien probarlo en un combate para ver cómo funciona, cómo reacciona este personaje y qué es lo que nos podemos encontrar con este personaje Super Jisin Long. Voy a utilizarlo yo, ¿vale? Porque yo creo que utilizarlo debe de ser bastante épico. Hay más llaves de personalización, ya las iremos consiguiendo. Recordad que siempre tenéis que activar la campanita para en cualquier evento
Pues bueno, mira, voy a hacer pelea de Super Dragon Ball Heroes. En cualquier evento, no perderos ningún directo, poder jugar conmigo, poder avanzar. Eso sería realmente espectacular. Super Genshin Long de Super Dragon Ball Heroes contra Goku Super Saiyan 4 de Super Dragon Ball Heroes. Ojo que se viene la cosa y la cosa está... O sea, la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá, con el pum, 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 ¿eh? Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Ahí tenemos la bala. He disparado ahí a... Tenemos la carga explosiva. La onda explosiva que nos va a venir muy bien. Madre mía, qué combate, ¿eh? Vale. Podemos probar la bola mortal. Se la ha comido Goku, pero con patatas. Se la ha comido con patatas, Goku. Vamos a vacilarle un poco. Bueno. Vamos a hacer el límite superado del Super Genshin Long. No creo que le vaya a dar. Uf, le he roto la resistencia, ¿eh? Vale, ahí me la he comido un poco. Ahí me la he comido un poco. Lo reconozco. Me la he comido un poco. El aura y todo del personaje está realmente espectacular, ¿eh? El aura y todo del personaje a mí me parece... realmente espectacular. Espectacular, gente. Pues bueno, este Super Genshin Long, que a mí me parece realmente increíble, no se puede personalizar con todos los detalles que hay, por ejemplo, en Dragon Ball Heroes, pero sí que es verdad que hay una personalización y se parece bastante al personaje de Dragon Ball Heroes, que esa es la intención, creo, de Bandai Namco, ¿no? Sacar algo relacionado con Dragon Ball Heroes. Pero bueno, como siempre, ya sabéis, podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros al canal si no estáis suscritos para cualquier contenido de lo que viene siendo... Dragon Ball. Muchísimas gracias, gente, por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Ya sabéis, activar la campanita, dar al botón de like, seguirme en las redes sociales y el canal secundario de gameplays para otras cositas que tenemos ahí. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Chao, chao!